especial en Cerro Bayo, Villa La Angostura. Y no hay mucho para decir solamente con esta imagen. Ricardo Darín, ¿no conocías Villa La Angostura? No, no conocía. Siempre anduve en la zona, mucho por la zona, pero nunca llegué hasta Villa La Angostura. ¿Vos viste lo que son las vistas? No, hay no pocos cerros en el este mundo. Este lugar es increíble. Esto. Este lugar es increíble. Muy, 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 muy lindo. Muy lindo. Muy lindo para donde mires. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mis viejos eran actores. Tenían un programa de televisión con el padre de Norma Leandro. Sí. Se llamaba Pedro Leandro, gran actor. Y se ve que un día necesitaban un chico. Yo andaba dando vueltas por ahí porque obviamente no tenían con quién dejarme y me dieron el pase, como se dice. Después de ahí, ¿cuál fue el salto, digamos? ¿Ese fue tu primera incursión? Yo me la pasé saltando como una rana desde que tengo uso de razón. Pienso que hay que estar en movimiento todo el tiempo y no hay que acomodarse demasiado a ningún lado porque eso tiende a dejarte medio pachorra. Es un oficio en el que está bueno arriesgar, tomar desafíos, intentar cosas distintas. ¿Cuál fue tu primer trabajo? El primero más fuerte de todos para mí fue en el año 82, en televisión. Con Diana Álvarez, una directora que es un genio, y estaba conceptuado pura y exclusivamente como comediante, entonces no tenía mucho espacio dentro de las cosas dramáticas, y ella se la jugó muchísimo por mí. Después el otro salto que yo sentí grosso fue una vez que me convocaron para hacer una comedia musical, en donde tenía que cantar y bailar, con Susana Jiménez y Arturo Puy. Y después de eso, la primera vez que hice una obra de teatro dramática, se llamó Algo en Común, y fue también un salto al vacío y del que salimos airosos. ¿Qué es lo que más te gusta, teatro, cine o televisión? El teatro, sin duda alguna. Contrariamente a lo que alguno pueda suponer, la actitud de la audiencia nunca es pasiva, es activa. Las pausas, los silencios, las aprobaciones, las exclamaciones, los aplausos, las carcajadas, todo forma parte de un circuito, una especie de ola energética que va y viene. Corriendo, sí. Y vos formás parte de eso. Soy un ser privilegiado, hago lo que me gusta. La gente me felicita, me da besos y me abraza por la calle y me hacen creer que soy un fenómeno sin serlo. Siempre me encontré con gente que me invitó a desafiarme a mí mismo, que confió en mí mucho más que yo mismo. Estoy amparado porque la vida me ha sorprendido casi generalmente para bien. Entonces, yo lo voy surfeando. Bueno, Ricardo, no te queremos tomar más tiempo. Muchísimas gracias, un gusto. Nos quedaríamos realmente todo el día charlando con vos y ojalá que la vida nos vuelva a cruzar. Ojalá, seguramente. Y ojalá que la gente venga a este lugar y disfrute de esto, porque esto es un lugar realmente maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Suerte en todo. Gracias.